Tabaré Vázquez nació el 17 de enero de 1940 en el barrio La Teja. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Elena Rosas y Héctor Vázquez. Cursó sus estudios iniciales en la escuela pública de su barrio, concurrió a los liceos Bauzá, 11 del Cerro y culminó su bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. El 1 de marzo de 1958, junto con un grupo de amigos, fundó El Arbolito, un club social y deportivo donde jugó como arquero. Fue allí donde Vázquez comenzó a desplegar su interés por lo social y con el paso del tiempo, cuando el club adquirió una importancia relevante en el barrio y él asume la presidencia del mismo, se inauguró una policlínica que atendía a más de 400 pacientes al mes. El 23 de octubre de 1964 contrajo matrimonio con María Auxiliadora Delgado. Se conocieron en una kermés salesiana, eran vecinos del mismo barrio. Ella fue empleada de la Caja de Profesionales Universitarios, trabajaba en la sección Trámites y Expedientes y durante mucho tiempo su aporte fue el único sustento de la familia, mientras Vázquez culminaba su carrera universitaria que lo convertiría en un destacado oncólogo y especialista en radioterapia. María Auxiliadora también con el paso del tiempo desarrolló una vocación de servidora y su tarea más visible fue la de dirigir el programa de salud bucal durante el primer gobierno de Vázquez. El 31 de julio de 2019, ella falleció. En 1963, Vázquez ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Se graduó en 1969 como médico general y en agosto del 72 obtuvo el título como especialista en oncología y radioterapia. En 1966 nació su primer hijo Álvaro, seguido por Javier, que nació en 1967, e Ignacio, nacido en 1970. Además, criaron a un hijo adoptivo, Fabián Barbosa. En 1979 asumió la presidencia del Club Atlético Progreso. Progreso es La Teja y La Teja es Progreso, dijo en varias oportunidades el expresidente. El club fue uno de sus lugares más queridos porque, a su entender, además de tener fines deportivos, cumplió una obra social importante en el barrio. Durante los 10 años al frente de Progreso, Vázquez lo posicionó como el club de mayor incidencia social de la zona oeste del Montevideo. En 1983 ingresó al Partido Socialista del Uruguay, donde integró su comité central desde 1986. En 1987 presidió la Comisión de Finanzas de la Comisión Nacional Pro Referéndum, creada para revocar la ley de caducidad que amnistió a los militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Vázquez ingresó en 1988 a la Logia José Artigas de la Gran Masonería del Uruguay, donde cuenta con el grado de maestro. En 2011 publicó su libro Crónica de un mal amigo, un texto en el que ahonda en el tema de la lucha contra el cáncer. En 1989, el Frente Amplio lo designa como candidato a la Intendencia de Montevideo, resultando electo y asumió el cargo el 15 de febrero de 1990. Fue el primer intendente de la coalición de izquierda en la historia uruguaya. Un importante impulso a la descentralización y un énfasis en el desarrollo de las políticas sociales fueron algunos de los aspectos que más resaltaron de su gestión. En su cargo como intendente, logró una rápida proyección nacional y tras su gestión, el Frente Amplio no ha perdido el gobierno capitalino. En 2004, y luego de dos intentos previos, fue electo presidente de la República por el Frente Amplio, rompiendo así la histórica hegemonía del Partido Colorado y el Partido Nacional. Una de las prioridades de su primera presidencia fue afrontar las consecuencias sociales de la crisis financiera que el país tuvo en 2001 y 2002. Una de las principales medidas tomadas en ese sentido estuvo en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, creado al inicio de su gestión, y fue el Plan de Asistencia Nacional de Emergencia Social, también conocido como el PANES, y que tuvo su continuidad con el Plan de Equidad. En lo que refiere a las violaciones a los derechos humanos en dictadura, el primer gobierno de Vázquez tomó una serie de medidas en busca de aclarar los hechos y avanzar en el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos. Sobre la base de información recibida, se iniciaron excavaciones en diferentes lugares y en noviembre de 2006 fue hallado el primer cuerpo de un desaparecido uruguayo. Uba Gessner Chávez Sosa,
un militante comunista detenido en mayo de 1976. Poco después, fue hallado el segundo cuerpo de un desaparecido. Se trataba de Fernando Miranda, escribano, docente, militante comunista y padre del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Vázquez excluyó de la ley de caducidad algunos casos, lo que habilitó a la justicia a condenar a varios represores responsables de delitos de lesa humanidad y de los exdictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. El Plan Ceibal fue una de las principales apuestas y logros del primer gobierno de Vázquez, mediante el cual los alumnos y maestros de las escuelas públicas dispusieron de computadoras portátiles. El Plan Ceibal luego sigue desarrollándose y cuenta con un amplio reconocimiento nacional e internacional. En su primer gobierno se realizó una reforma en el área de la salud, que incluyó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. También dispuso medidas para reducir el consumo de tabaco, como la prohibición de fumar en lugares públicos, cerrados, y advertencias a las cajillas de cigarros sobre las consecuencias a la salud de este consumo. La medida fue reconocida y destacada por la Organización Mundial de la Salud y resistida por las tabacaleras internacionales. Una de ellas, Philip Morris, inició y perdió una millonaria demanda internacional al Estado uruguayo. Otro punto destacado de su gestión en salud fue la creación del Hospital de Ojos, posteriormente llamado José Martí, donde con colaboración de médicos cubanos se operaron, especialmente de cataratas, miles de personas, la mayoría jubilados, cuyos ingresos les impedían pagar lo que el sistema privado se cobraba por estas cirugías. En noviembre de 2008, vetó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en los aspectos atinentes a la despenalización del aborto. Esa norma fue aprobada por el Parlamento con los votos del Frente Amplio. En cuanto a las relaciones internacionales, el gobierno de Vázquez buscó ampliarlas y reforzarlas con diferentes partes del mundo, como el caso de China. Lo más tenso, en términos diplomáticos, fue la relación con el gobierno argentino de Néstor Kirchner, debido al conflicto por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. En 2014, Tabaré Vázquez fue elegido nuevamente presidente para un segundo periodo. La creación del Sistema Nacional de Cuidados, una política pública orientada a brindar servicios de cuidados y formación para distintas poblaciones, como primera infancia, personas en situación de dependencia y cuidadores, fue una de sus prioridades, como también el Plan Ibirapitá, que promueve la inclusión digital de jubilados y jubiladas de todo el país, y que incluyó la entrega de forma gratuita a esta población de tablets con una interfaz especialmente desarrollada para ser intuitiva y amigable. También hubo avances en la inclusión financiera, iniciada en el gobierno de José Mujica, con diversas medidas tomadas por el gobierno y la concreción del acuerdo para la instalación de una segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM. Impulsó una agenda internacional en busca de ampliar mercados, con énfasis, entre otros temas, en avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Uno de los principales problemas políticos que afrontó en su segundo periodo de gobierno fue la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, luego de ser acusado de irregularidades en su gestión en ANCAP y de presentarse como licenciado en genética cuando no tenía ese título. Vázquez y Julio María Sanguinetti son quienes tuvieron dos mandatos desde la vuelta a la democracia en 1985, y él es el único que lo hizo en lo que va de este siglo. De ambas presidencias, Vázquez se retiró con altos niveles de aprobación según las encuestas. La figura de Tabaré Vázquez seguirá muy presente en la sociedad uruguaya, quedará en la historia como el primer presidente de izquierda del país y serán recordadas las políticas sociales y obras que impulsó.